En el año 2007 llegó a la Argentina Walter Lübeck. Nosotros le hicimos una nota preciosa, así que agradecemos a María Esther, que está hoy con nosotros, por su traducción. Y quiero contarles que en estos años que él estuvo alejado de la Argentina, a mí, en forma personal, me llamó mucho la atención algo que quiero compartir con ustedes. Y es lo siguiente. Él dice que no se siente vinculado a ninguna religión, pero entiende que todo camino espiritual que acerca a las personas a su divinidad es importante y tiene sentido. Su opción personal está relacionada con una tradición chamánico-tántrica, el camino de la gran diosa, que no tiene carácter religioso, sino exclusivamente espiritual. También se dedicó a la música, toca el didgeridoo, tambores, etcétera, etcétera. Le vamos a dar la bienvenida y para mí es un honor tenerlos. Bienvenido a la Argentina. Y tengo tantas preguntas para hacer que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con la sanación y con healing, la apertura de conciencia en el mundo. En este proceso de evolución que tenemos los seres humanos, ¿qué es lo que está pasando en tu lugar puntual donde vives? At the moment, there is a big movement in the midst of Europe. En este momento hay un gran movimiento en Europa Central. And there are two streams of ideas, of philosophy of life. Y hay dos corrientes de ideas, de filosofías de vida. A lot of people try to hold on as fast, as much as they can, to the old ways. Muchas personas tratan de aferrarse a las viejas ideas lo más que pueden. But there are also so many who are starting to wake up and understand that we need very new ways, not just a variation of the old ways. Pero también hay muchas más que están empezando a abrir la conciencia y no solamente y a saber que vienen cosas nuevas y a no aferrarse a las antiguas. This creates a lot of tension, but I think this is a very healthy process. Esto crea mucha tensión, pero él cree que es un proceso muy sanador, muy sano. My goal is to support those who want to walk a new path with tools of energy work which are practically useful for daily life. Su propósito es apoyar a estas personas que están en esta corriente con todas las herramientas que él está teniendo en este sistema. Ahora, cuando tus alumnos practican las distintas técnicas que enseñan, que tienen que ver con el Reiki, que tienen que ver con algo muy tuyo y que ya lo hablamos hace muchos años, que es el Reiki del arco iris, ¿ayudan los libros? Porque sos autor de más de, creo, 22 libros, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionan los libros en el mundo? Porque no solamente están escritos en alemán, en inglés, ahora en castellano. ¿Estas propuestas tuyas tienen que ver a través de la lectura o a través de enseñar en forma personal? Así. I published in my books mainly things which can be practiced with Usui Reiki initiations. Él publica en los libros técnicas que se pueden utilizar para las personas que tienen Reiki Usui. But this is only about 2 or 3% of my work. Pero esto solamente es un 2 o 3% del trabajo que él realiza. The majority of my work requires personal training and other initiations. La mayor parte de su trabajo necesita iniciaciones y entrenamiento personal. Because I draw on my experiences and my wisdom of former lives in Lemuria, in India and in Egypt. Como él tiene todos estos conocimientos de vidas anteriores en Lemuria y en Egipto, where I worked as a master, spiritual master and a healer. Donde trabajó como un maestro espiritual y sanador. This needs
personal relationship to the student. Esto necesita una relación personal con el estudiante. There are about 200 different classes which I give through the years. Hay más de 200 diferentes clases que él ha dado a través de estos años. And I also accept students for supporting them on their path towards enlightenment. También él tiene estudiantes que apoya a través de este camino de iluminación. Basic knowledge is in my books. Los conocimientos básicos están en los libros de él. Especially the chakra energy cards. Especialmente en las cartas energéticas de los chakras. Ahora, vives al norte de Alemania en una zona denominada, a ver si lo pronuncio bien, Wurzelbergland. That's what I said, okay. Very good. Muy bien. Bueno, que es un lugar paradisíaco, pero es un lugar de poder y de ciudades místicas. ¿Cómo es la vida en ese lugar? ¿Te da la energía como para seguir generando la creatividad de estas técnicas para entregar a tus alumnos? Yes, these places like the Ecksteinsteiner, which are world famous, are like a bridge to the other world for me, to the realm of the angels. Sí, este lugar, Weichensteiner, es como un puente que le da a él, a bridge to the other world, to the angels. Un puente a otro mundo, hacia los ángeles. And it helps me to draw on the memories of my former life more easily. Lo ayuda a recordar más fácil las memorias de vidas pasadas. And of course also I get the strength to do these things because traveling and teaching thousands of students requires a lot of enthusiasm. También estos lugares le dan la fuerza necesaria para seguir viajando y entrenando miles de alumnos como lo hace, porque se necesita mucho esfuerzo y lo hace con mucho entusiasmo. ¿Qué pasa cuando los alumnos dudan de esta energía superior o de esta conexión con los ángeles o que no creen en las vidas anteriores? ¿Qué pasa con esa persona? Oh, I do not want my students to believe anything. No quiere que sus alumnos crean en nada. I want them to trust me enough that I can help them to have personal experience. Lo que quiere es que confíen en él para que él los guíe a tener una experiencia personal. Then they experience angels, they experience the divine. Entonces ellos mismos van a poder experimentar estos seres ángeles y lo divino. And this makes them independent. Y esto los hace independientes. Because only the independent mind, the independent heart can be enlightened. Porque solamente una mente independiente, un corazón independiente puede llegar a la iluminación. ¿Qué tema? What a topic. Oh, ¿qué yes. tema? ¿Qué tema? ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Qué pasa con esta capital federal donde cuesta tanto encontrar los pares o encontrar la gente que piensa vibracionalmente como uno? The karma of Argentina is very complex. El karma de Argentina es muy complejo. And in my understanding, at the moment, Argentina is struggling with his old karma and getting more and more rid of it. Y ahora Argentina está teniendo esta lucha de deshacerse de este karma anterior y seguir su camino. And in the beginning, in the midst of the 20s of this century, Argentina will become one of the very important nations again. A principios de los 20, desde el 2020, Argentina va a volver a ser una de las grandes naciones de nuevo. Because what happens during the next years will most probably create a deep cut in the cultural structure which we have on the earth at present. Porque durante los próximos años se va a crear un corte de la estructura como está en estos momentos. When I arrived cultural, una estructura cultural. When I arrived in Argentina this time,
I felt the major difference. Cuando llegó a Argentina esta vez, encontró una gran diferencia. It's like a teenager gets mature and becomes a young adult. Es como un adolescente, un niño que se hace adolescente y se vuelve maduro. And soon the young adult will become more wise. Entonces este joven adulto va a ser más sabio dentro de poco. There will be a time where the world will need what is here, the heritage, the wisdom. Va a haber un momento en que el mundo va a necesitar lo que se encuentra aquí, nuestra herencia. Cuando te refieres a encontrar lo que existe en la Argentina, ¿es un encuentro espiritual? ¿Es un encuentro de sabiduría, de distintos focos de luz, de distintos seres que vienen a la Argentina desde todas partes del mundo, pero que también surgen desde acá? Well, there is a wisdom in the land. Hay una sabiduría en la tierra. Uh-huh. And the wisdom of the land can be rejected by the people or accepted. La sabiduría de la tierra puede ser rechazada por las personas o aceptada. But it is always there. Pero siempre está ahí. Now, in Argentina, the people struggle to relate to the land again. Ahora en Argentina lo que las personas están haciendo es tratando de volver a relacionarse con esa energía. As you know, the whole South America has had a very rich cultural background. Como sabemos, toda Latinoamérica tiene una historia muy rica. This is still there. Y está ahí todavía. And at the moment, the people are going to get this heritage again, and then it will blossom like a young flower. Entonces, en este momento, las personas están tratando de extraer esa herencia, de tenerla de nuevo, para después que florezca como una gran flor. And Argentina is in a place at the earth where the most disturbance will not happen. Argentina está situada en un lugar donde la mayor turbulencia no va a suceder. There are many countries which at the moment are very powerful, but they will be hit the most. Hay en este momento muchos países que son muy poderosos, pero son los que van a ser más golpeados. Not because of guilt or something. No por una culpa. Which does not exist. Eso no existe. Not in the eyes of the divine. No en los ojos del divino. But because there must be a quantum leap, and it can only happen when this goes, so this comes. Porque tiene que haber una separación cuántica y esto sucede cuando algo se va, aquello vuelve. Cuando hablas de futuro a través de tus conexiones con los ángeles y de esta curiosidad humana que tenemos todos los seres, estos disturbios que van a pasar en el resto del mundo tienen que ver con disturbios terrenales, con volcanes, con, en fin, terremotos, o tiene que ver con un proceso evolutivo del ser humano que no va a aguantar más cómo se vive. Well, of course, nature is changing, as we all know. Sí, por supuesto, la naturaleza sabemos que está cambiando como. But these changes are relatively slow. Pero estos cambios relativamente están siendo lentos. But in my understanding, there is already a third world war. Pero en su entendimiento ya está sucediendo una tercera guerra mundial. And soon terrorists will use bacteriological weapons and chemical and the dirty nuclear bombs, which are easy to build. En cuanto a los terroristas usan estas armas biológicas y a las bombas que están construyendo. And a country like Argentina is enough away and has enough resources to come through that. Un país como Argentina está suficientemente lejos de esta situación y tiene todos los recursos para salir de esta situación. And then there will be a time where the resources, the human resources and that of the land of Argentina
are very much needed to rebuild in a better way. Entonces va a llegar un momento en que estas fuentes, los recursos que tienen humanamente las personas en Argentina y la tierra van a ser muy necesitadas alrededor del mundo. Ahora, esta preparación, que volviendo a los cursos, a los talleres, a los viajes por el mundo, tantos libros como La farmacia en casa, El manual del péndulo, el Tao del dinero, en fin, estas posibilidades que da la literatura o lo que escribiste para prepararnos a estos acontecimientos que ya están sucediendo, porque acabas de decir que estamos viviendo una tercera guerra mundial, que es una tercera guerra a nivel tóxica. ¿En qué medida nos ves a nosotros los argentinos con la necesidad de conocimiento, de aprender algo más, de poder ayudar a todo esto que viene o que ya está metido dentro de la sociedad, ¿no? Well, I think that the similar ideas are here than in Middle Europe. Dice que hay similares ideas acá como en el centro de Europa. When I walk the streets, I see more and more shops which have a flair of that new idea. Dice que cuando camina por las calles de Buenos Aires ve que hay nuevos negocios que muestran estas nuevas ideas. Like this lunchtime, I have been in an ecological restaurant close by. Por ejemplo, hoy estuvo en un restaurante ecológico que queda muy cerca de acá. And this shows that there is already something new coming. Esto muestra que hay algo que está sucediendo. But the people who want the new world need to stretch out their hands and build networks. Pero la gente necesita estrechar brazos, crear redes, los creating, que quieren este cambio. Creating circles, making each other stronger, not political parties. Creando círculos, haciéndose cada uno entre el grupo fuerte, no creando partidos políticos. No hierarchy, but specialists. Hierarchy, especialistas. Yeah. And by doing this, working together, we are under the radar of the big parties and the big industry. Y haciendo esto, estamos juntándonos en grupos, estamos debajo de los radares de estos partidos grandes o de los políticos. Me encantó. She loved that. Me encantó. Porque cuántas veces nos preguntamos cómo salimos de esta energía, ¿no? Porque y no es una crítica destructiva hacia lo político, sino a la falta de claridad de conceptos que tienen los políticos por tener tantos intereses económicos, ¿no? Uno pertenece a una línea, después va a otra y confunde un montón de situaciones que hace que nosotros como pueblo dudemos muchas veces de dónde estamos situados o dónde estamos parados. Lo que acabas de decir es muy gratificante porque quiere decir que el poder lo tenemos nosotros, el cambio lo tenemos nosotros. Y si nosotros entramos en este mundo de la ecología, del respeto, de ser auténticos, ¿no? De tener este concepto que con nuestras manos podemos sanar, porque tenemos el poder, yo creo que vamos en un camino a un mundo mejor, ¿no? Por eso, de alguna manera, agradezco tanto tu visita. Y quiero preguntarte algo muy, muy puntual. ¿Por qué llegaste en este momento a la Argentina? Well, I come together with my spiritual guides regularly. Viene normalmente con sus guías espirituales. Because, frankly, my work is too complex that I understand it anymore. Como su trabajo es tan complejo, ya no lo comprende tanto. And so they try to raise my interest to a certain place. At a certain time. Entonces estos guías tratan de elevar su interés hacia un cierto lugar en cierto momento. And they told me, go to Argentina. The time is right.
to put in some seedlings. Entonces ellos le dicen, ahora es el momento de ir a Argentina para poner allí semillas. To make those stronger who want to help others to get stronger. Para hacer más fuertes a aquellos que quieren ayudar a otros para que también sean fuertes. And I learned to trust them. Como aprendió a confiar, a creer en ellos. So, this is I'm here. Por eso está aquí ahora. No dudo. She has no doubt. No dudo. Realmente no dudo porque si hay algo que a mí me sorprendió sinceramente y lo tengo que hacer público es este sacrificio de llegar acá a la Argentina en un momento difícil donde mucha gente no valora a los profesionales que llegan. Y en el caso de tu traductora, que es un trabajo excelente, que ella vive lejos, no vive acá en Buenos Aires, yo pensaba en estos días, antes de que llegaras, digo, ¿qué nos está pasando a los argentinos que está llegando acá alguien que va a dejar una lucecita en el camino? There is already a lot of light here. Dice que ya hay en Argentina mucha luz. And I just want to add my light. Solamente quiere agregar su luz. And I want to bring some of the Argentinian light back to Middle Europe. Y también se quiere llevar un poco de la luz argentina a Europa. It's necessary that we work together, that we make networks. Es necesario trabajar juntos, que hagamos redes. Claro que sí. Walter, ya estamos finalizando el programa. Me gustaría escuchar un mensaje, una frase, algo que quieras dejarnos a los argentinos. Listen to your land. Escuchen a su tierra. There is a rich spiritual heritage. Hay una herencia muy rica. The problems of the world are too complex for your mind to solve. Los problemas del mundo son muy complicados para nuestra mente para poder solucionarlos. But when your heart beats together with the heart of the land. Pero cuando su corazón late con el corazón de la tierra, you will see that miracles will happen. Ustedes van a ver que los milagros suceden. Hermoso. Gracias. Nada. Thank you. Thank you for inviting me. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Well, yeah.